Así es, te cuento que además del cierre de las discotecas en los hoteles, estarán prohibidas las fiestas y eventos que impliquen aglomeraciones de más de 15 personas en los complejos turísticos. Y con esto seremos implacables. El hotel que haga una actividad que aglomere personas, más de 20 o 30 personas, será multado como lo hemos hecho en meses anteriores. La salud, el orden y la tranquilidad no son negociables para el presente gobierno. A partir del Viernes Santo, los establecimientos hoteleros tampoco podrán recibir visitantes dentro de sus facilidades pasadas las 7 de la noche, a menos que sean huéspedes, en cuyo caso no podrán circular ni salir de las instalaciones después de las 10 de la noche, según la resolución. Nosotros vamos a entregar 100.000 mascarillas que tendrán también alcohol y manita limpia adentro y serán distribuidas en los peajes y en las playas públicas. En el caso particular de Las Terrenas y Cabaret, debido a la naturaleza de su turismo, se permitirá la apertura de los restaurantes hasta las 9 de la noche. Para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, más de 38.000 policías y militares y alrededor de 500 inspectores de turismo serán desplegados en los hoteles y centros turísticos durante el asueto de Semana Santa. Hacemos un llamado a la conciencia, a la prudencia. Las medidas se harán cumplir en base al debido respeto de los derechos humanos. Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, por disposición, queda prohibida además el uso de equipos acuáticos en las playas, así como de casas de campaña y jucas. Es la información, retorno con ustedes.